Bueno, ante todo, buenas noches a todos ustedes. Les pido las disculpas del caso, señor presidente. Palabras del presidente de la República. Vengo de Omate, así que hemos salido bastante tarde en estas reuniones políticas de un consejo de ministros descentralizado con el presidente regional, sus alcaldes provinciales, sus distritales y diferentes gremios de la sociedad que vienen a plantear sus problemas, que con todo el legítimo derecho de plantearlos. Uno sabe a qué hora empieza, pero no sabe a qué hora termina. Y la verdad que hemos salido casi ya de noche, ¿no, Alberto? De Omate para Arequipa y de Berinos para acá. Pero luego, con cariño, me gusta estar aquí presente y con ocasión de conmemorar un aniversario más de la independencia patria. Celebrarlo acá también con la Academia Nacional de Medicina, donde se congregan pues lo mejor de del cuerpo de profesionales de la salud de Perú. Sabemos todos que esta es una entidad sin fines de lucro que lo funda el presidente Andrés Avelino Cáceres y que por norma deben ser un órgano consultivo del gobierno, por lo tanto hay que utilizarlos, ¿no? Y una de las finalidades que tiene la academia es tratar los grandes problemas de la salud. Entonces, yo creo que a eso tenemos que entrar, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes problemas de la salud? Probablemente la academia los conozca mejor que yo, pero lo que voy viendo de gobierno es que hay unos problemas puntuales, que la salud no llega a todos. Los médicos, el 80% están concentrados en Lima, en Arequipa y otras ciudades de la costa. Pero a ver, búsquenlos en el río Napo, búsquenlos ustedes por el Putumayo, búsquenlos por Huepi, no los hay. Ese es un problema que tenemos que resolver. Es un problema de dinero, es un problema de sueldo, es un problema de desactualización, es un problema de falta de planificación del Estado. Tenemos que abordarlo y definir el problema para buscar la solución. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 87, cuando yo trabajaba en Chayapalca, a 4.500 metros de altura, era teniente, y llegó un médico militar, un médico asimilado al ejército, tenía el grado de mayor y por lo tanto tenía residentado, era médico ginecólogo. Y toda la guarnición de Chayapalca éramos puros varones. Tremendo problema que tenía este médico, ¿no? Pero falta de planificación, ¿no? ¿Y de qué se quejaban los médicos, ¿no? Se quejaban de que lo único que curaban ahí era hongos, enfermedades bronquiales, y sentían que se desactualizaban de los que estaban en Lima, que estaban asistiendo a congresos, conferencias, acumulando diplomas para su currículum, teniendo mayores ventajas para el residentado, etc. Bien, eso tiene que cambiar. Y necesito desde acá, le planteo este problema a la Academia Nacional de Medicina, que me ayuden a resolver este problema. Otro problema más que vemos es que hasta cierto punto hay una confusión, ¿no? Tenemos eSalud y tenemos el MINSA. Y cuando queremos tratar problemas de salud tenemos que hablar con el ministro de Trabajo. Y la gente de a pie no sabe esto. La gente de a pie no entiende por qué no podía ir al hospital de salud que estaba en su pueblo y tenía que viajar a la capital, al hospital del MINSA, o viceversa. Eso lo hemos tratado de arreglar
homologando el tarifario entre salud y MINSA, ¿no? Para que los admitan, que no los discrimine, porque si no, le causamos un perjuicio a la persona de a pie. Porque el que tiene plata, tiene para curarse, tiene medicina de calidad para curarse. Otro problema también es la medicina negocio, ¿no? Tenemos sistemas de salud donde el médico va a su domicilio y lo atiende en su domicilio. ¿Quieren sacarse una muestra de sangre? En mi casa me sacan la muestra de sangre. Pero ese es para el que tiene plata, para el que puede pagar ese sistema. Y el que no, como dicen, mira nomás. Entonces, eso más el problema de las medicinas. El costo, el alto costo de las medicinas. Y ahí viene el tema de los laboratorios, las medicinas importadas. El Estado exonera de impuestos a las medicinas para el cáncer, para el SIDA y para TBC, creo. Diabetes, ¿no? Perdón, diabetes, sí. Y sin embargo, los laboratorios lo venden hasta más de 100 veces el precio. Hasta más de 100 veces el precio. Alguien me puede decir, pero presidente, ¿por qué no lo cierra? Es como que me dijeron, ¿y por qué no lo fusila? Porque justamente el doctor Ferrero nos ha hablado de la democracia, pues. ¿Cómo voy a fusilarlo? ¿Cómo voy a cerrarlo? Enjuician al Estado, ¿no? Entonces, tenemos también otro gran problema, la medicina negocio, donde los laboratorios hacen grandes negocios, laboratorios que vienen como si fueran visitadores médicos a ofrecer medicinas y todavía quieren corromper, quieren, como dicen, aceitar al funcionario que es el que ve el papelito, que pone el sello, para ganarle al otro laboratorio. Pero ninguno de ellos quiere poner un laboratorio acá. No les interesa poner el laboratorio acá. Antes habían varios laboratorios, después se fueron. Entonces, es otro problema. En todos los años gastamos, ¿cuántos millones? ¿Será más o menos 400 millones por vacunas? ¿Tienes? 500 millones, ¿no? 500 millones de soles por vacunas, todos los años. ¿Por qué no ponemos la planta de fabricación de vacunas en el Perú? Es una pregunta que hago, bien simple. Es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Falta voluntad política? No creo. Lo que yo pienso es que hay intereses económicos que ven esto como un negocio y vamos a afectar intereses económicos si ponemos la planta de producción de vacunas. Pues esa es una tarea, un compromiso que estamos trabajando desde el gobierno, construir nuestras propias plantas de producción de vacunas acá, con gobiernos hermanos que quieran trabajar con nosotros la transferencia tecnológica. Y de esa manera ahorrarnos plata y asegurar una cobertura de vacunas a nivel nacional. Tenemos más problemas, ¿no? Tenemos los problemas también de los centros de salud, centros médicos. Yo ofrecí en campaña, dije, dentro de mi... Estaba con el polo rojo, como dicen, ¿no? Ofrecí un hospital en cada provincia del Perú. O sea que ahora me doy cuenta que es algo que no corresponde. Porque, digamos, Lambayeque, ¿no? Tiene Chiclayo, y están ahí nomás, pues. ¿Cómo le voy a poner un hospital si están a 15 minutos de distancia? ¿No? Ni que nos sobrara la plata. Entonces, el tema es que hay hospitales, pero no hay médicos. Yo recuerdo que visité el Hospital Regional de Cajamarca. Bonito el hospital, ¿eh? Bonito, o sea, uno le da envidia. Vi ese hospital y me dio ganas de ser médico. Pero no tenía médicos, pues. No tenía médicos, ¿no? Entonces, tenemos también el problema de que tenemos centros hospitalarios que no cuentan con el personal o que son de hace 40 años, cuando todavía es de la época de Odría, ¿no? Que se construyeron, pero no aguantarían de repente un sismo. Creo que hoy día hay otros sistemas
más inmediatos, digamos, disculpen la redundancia, a través de estos hospitales de campaña que podemos llevar al interior del país. Hace poco, Alberto, fuiste con Nadine, creo, ¿no? Fueron a Andoas a dejar un hospital de campaña en estas 22 comunidades que están afectadas pues, por la actividad petrolera de Plus Petrol. Entonces, creo que he tratado de abordar algunos problemas, grandes problemas, que necesito hoy día darles un trabajito a la academia, a que me ayuden a resolver esto. Yo sé que lo van a hacer con mucho cariño y ad honorem, lo más importante, ¿no? Pero además de esto, también tengo que resaltar la profesión del médico, ¿no? El año pasado visité Chávez Valdivia, una guarnición del ejército en el cruce del Comainas con el Cenepa, donde inclusive tiene su cementerio, porque esas zonas eran endémicas en temas de hepatitis. Entonces, en esas épocas los soldaditos se morían y ahí había que enterrarlos, porque ya no había tiempo de sacarlos por lancha a sus comunidades. Una guarnición donde encontré a una doctora, una serumista, una joven, y yo la vi, era una guarnición de puros hombres, y dije, acá me la llevo, mejor la saco, ¿no? Pero entonces pedí hablar a solas con ella, ¿no? Y le dije, ¿usted se siente cómoda acá? Sí, me dijo, y la noté identificada con su trabajo, identificada con su carrera, y me decía, desde acá no solamente curo a los soldados, sino me voy a Huampami, que es la comunidad que está nativa, que está más cerca, y ahí también curo. Y la verdad, me sorprendió su entusiasmo, su identificación con hacer un serum, un sistema de entrega al país, ¿no? Así que creo que también tenemos que reforzar el serum. Y creo además que debiéramos crear un sistema de voluntariado. ¿Por qué vamos solamente a darle a los médicos o algunas profesiones puntuales la posibilidad de redimir a su país o retribuir a su patria ese esfuerzo de haberlo no solamente dado la tierra para que nazca, como decía nuestro presidente Alberto Perales, sino también el hecho de haberle creado identidad, amor por su patria? Entonces tenemos que darle la oportunidad a todos los profesionales que hagan este sistema de voluntariado. En los pueblitos del interior falta un ingeniero, faltan médicos, faltan odontólogos, faltan biólogos, faltan agrónomos, faltan abogados. Bueno, abogados hay bastantes. No sé si faltaran, no podría afirmar eso, con el perdón del doctor Ferrero, ¿no? Pero faltan todas las profesiones. Y yo sé que qué buena falta haría un ingeniero por ahí, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también la creación de un sistema de voluntariado a nivel nacional y que trabajemos con los alcaldes, le preguntemos a cada alcalde cuántos profesionales necesita y qué tipo de profesional. Asumir ese banco de datos y ofertarlo en las universidades para que los estudiantes se programen y digan, bueno, yo quiero ir, yo soy, de repente soy pues ingeniero agrónomo, y hay una vacante para hacer mi servicio de voluntariado en Ayacucho. Entonces me voy para allá, un año, dos años. Eso tendríamos que equilibrarlo, obviamente, con el presupuesto, porque eso también es plata. Pero creo que ahora escuchándolos y pensando estas cosas, me nace esa idea. Asimismo, en Huancayo, por ejemplo, el presidente regional está aplicando el proyecto de médico de familia. No importa de dónde vino la idea, porque acá nadie ha descubierto la pólvora, pero es importante que este modelo en el cual podamos poner un médico por cada 2.000 habitantes y ponerle sus instalaciones y que viva ahí con ellos. Ese modelo me parece interesante.